les invitamos a todos, a toda la gente del municipio de Puebla, a toda la gente del estado de Puebla, a que pueda venir a participar en este esfuerzo conjunto, en este esfuerzo solidario. Vamos a estar aquí en Casa Aguayo recibiendo todo este tipo de apoyos. En el centro de acopio estamos todo el día y noche, aunque pues principalmente los horarios principales son de 9 de la mañana a 9 de la noche. Estamos localizados en el barrio del Alto, justamente frente al mercado del Alto, y bueno, agradecemos el apoyo de absolutamente todos los que han participado, y convocamos pues a los que no hayan participado a que puedan venir y colaborar. Es en un peso estimado de 4.5 toneladas. Entonces eso es lo que llevamos hasta ahora, hasta el día de hoy en la mañana. Es el tercer día y bueno, creo que vamos muy bien. Ha habido mucho apoyo, muy buena respuesta. Estamos ya desdoblándonos hacia el interior del estado. Se está empezando a hablar también con presidentes municipales para ver si hay algunas cosas que ellos puedan también recopilar, que puedan tener en términos de acopio. Yo creo que vamos a estar haciendo un corte hoy en la noche o mañana en el curso del día, y planeando y programando, a lo mejor para que entre lunes y martes tengamos el primer cargamento ya saliendo. Es más o menos lo estimado, porque ya vamos a tener muchas cosas. O sea, realmente yo creo que habría que pensar en lunes o martes a más tardar. Claro, son tres cosas básicamente. La primera, alimentos no perecederos, es decir, enlatados, empaquetados, todo aquello que no se echa a perder, ¿no? Por ejemplo, fruta fresca y eso que se echa a perder, no. O sea, todo aquello que sí, digamos, pues realmente no sea perecedero. En segundo lugar, artículos de uso personal, de baño, de todo este tipo de cosas. Y en tercer lugar, agua. No en presentaciones grandes, que es muy difícil de mover y de distribuir, sino en presentaciones individuales.